de Gandoña, 17 años, es la nueva reina de FISA 1974. Anteriormente Raquel había sido reina del motocross 1974 y reina de prensa Canal 3. Esta es la historia televisiva de una mujer poseedora de una personalidad desafiante, que dice lo que piensa y sabe lo que quiere. Quien gracias a su belleza, talento y buen cálculo ha sabido ganarse un importante espacio durante los últimos 35 años en la pantalla chica. ¿Planifica siempre tu vida? Generalmente sí, me preocupo mucho el siguiente paso. Catalogada de agresiva, fría y polémica, ha transitado con éxito por diferentes canales, donde ha ejercido como modelo, animadora, actriz, entrevistadora y opinóloga. Diría el Checopete a Raquel Argandoña, por ejemplo. Linda, con la estirate que volteó así con la pata hasta la oreja. Pero se va a tener que hacer un retoque. La única figura televisiva femenina que ha sabido permanecer vigente desde la década del 70 hasta nuestros días. ¿Queremos saber, Lucho? A ver, ¿por qué se quedan dormidos los hombres después de que nos hacen el amor? ¿Quieren saber eso? ¿Quieren saber? Fiel a su estilo, en una conversación directa y sincera, revivimos junto a Raquel Argandoña momentos controvertidos y clave de su carrera. Esto es La Tele y Yo. Hoy día nos preparamos para festejar, para celebrar las fiestas primaverales mañana con un carro alegórico que estamos preparando hoy día, con un carro alegórico que será hermosísimo, que recorrerá todas las calles de Santiago y que cuenta con la colaboración de mucha gente y que ya se las voy a mencionar. Y como estamos de fiesta, como estamos en fiestas primaverales, por supuesto es que tenemos reina. Yo se las presento, Raquelita y Adriana. Dos reinas que mañana, hoy día y siempre van a estar con nosotros y con ustedes. Estas son las calles de Providencia, una nublada tarde de septiembre de 1974. Una decena de carros alegóricos y cientos de personas disfrazadas celebran con alegría la llegada de la primavera. Sobre uno de los camiones del desfile va la bella candidata reina de Canal 13. Una de las jóvenes modelos de Sábado Gigantes, quien con solo 16 años sabe muy bien lo que quiere. I'll say goodbye to love. No one ever cares. Yo tenía claro como meta que yo tenía que ser alguien en la vida y ayudar a mis papás y tener, no te digo lujo, pero comodidad y compartirlas con ella, y lo logré. Ya llegaba el momento culminante. Cecilia Tello, reina de la FISA del año 1973, procede a coronar a Raquelita Argandoña, reina de FISA Internacional 1974. Un mes después de coronarse reina de la primavera, la hermosa muchacha se convierte además en la soberana indiscutida de la FISA, uno de los eventos internacionales más reputados por esos años en Santiago. Era la época de la FISA y eran todas las niñas top. Era, pero, o sea, la que no estaba en la FISA era que era muy mala. ¿Qué significa para ti ser reina de FISA? Mira, pero antes que nada quiero dar muchas gracias al jurado y a los integrantes de FISA. Me siento muy feliz de haber representado también a mi stand y de cumplir con FISA 74. ¿Entre cuántas candidatas saliste elegida? Entre 82 y después quedaron 27 finalistas, entre 27 finalistas. Pero mira, por favor, cómo te cambia. Eso es mi FISA. Fue el primer año que la FISA regalaba un auto y un viaje a Tahití. Yo en ese entonces no tenía nada de plátano, porque todo eso es un vestido de saco que una tía me lo bordó a mano, me puso unas florcitas. Yo competía con stand de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, stand gigante, y yo era representante de Yalivan. Estudio, estoy cursando tercero medio en el ISO 7, estoy trabajando en el stand Yalivan y cumpliendo con las actividades que me van a otorgar FISA. No te pido. ¿Cuál es la carrera que deseas elegir? Mi ideal es estudiar locución. Especializando en televisión. Ya estaba. Y era suavecita en esa época. ¿Tú crees que hay algún reinado más en tu futuro? No, yo creo que no. Con este ya está bueno. Pero faltaba un reinado más. Luego de triunfar en cada uno de los eventos de belleza del año 74, Raquel Argandoña recibe la invitación para participar en Miss Universo, el certamen más importante de su género a nivel mundial. Nunca me voy a
estaba esperando la liebre y en eso se para un auto fantástico y dijeron, Raquel, te andábamos buscando, ¿querés ser Miss Chile? Y dije, ¿por qué no? Sí, pues, y listo, y ya fui Miss Chile. Directamente. Listo, lógico. Así es como en julio de 1975, Raquel Argandoña, con solo 17 años de edad, parte rumbo a la ciudad de San Salvador, en Centroamérica, para representar a Chile en la versión número 24 de Miss Universo. Miss Chile. Buenas noches, mi nombre es Raquel Argandoña y vengo de Santiago de Chile. Gracias. Yo con muy poca ropa, todo donado por José Cardoch, porque en ese tiempo no te pasaban las maletas, claro, ni mucho menos. No fui ni con chaperona ni con nada. Y yo era la más chica, yo tenía 17 años, figúrate, con esas venezolanas, colombianas, las finlandesas, que eran tremendas mujeres, que llegaban con todo su equipo, su séquito de cosas. Claro, porque era una industria. Pero obvio, obvio, o sea, yo lo pasé bien, pero era una pollita en ese entonces, pues figúrate. Decepcionada luego de su participación en el concurso de belleza, Raquel Argandoña, de vuelta en Chile, no duda en criticar ácidamente a la organización del certamen internacional, dando por primera vez muestras de su fuerte temperamento. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Argandoña y represento a Chile. Si usted o nosotros hubiéramos sido el jurado en El Salvador, seguramente ella sería hoy día Miss Universo. Desgraciadamente, el jurado no actuó como habríamos actuado nosotros. ¿Cómo actuó el jurado? ¿Qué pasó? Mira, muchas gracias por lo que acabas de decir. Lo que pasó es que América Latina, sinceramente, este año debería haberse llevado el premio. Miss Bolivia era excelente. Pero lo que pasa es que las entrevistas, las 12 finalistas que quedaron eran exactamente los 12 jurados. Es decir, pues tú, Miss Colombia tenía un jurado de Colombia. Es decir, las 12 finalistas eran los 12 jurados que había. Y ahora la organización del concurso, el cuidado que tenían de ustedes, la atención que les dieron, ¿cómo fue? Fue terrible. Es decir, en los ensayos nosotros teníamos que... nos gritaban de una manera que no parecíamos personas humanas, sino que animales. Otra de las declaraciones que realiza la modelo a su regreso al país tiene relación con unas fiestas que se realizaron en el transcurso de su participación en Miss Universo. Yo hablé ahí en que, ponte tú, que las candidatas, claro, de distintos países, los organizadores hacían fiestas, uh-huh, y gente, digamos, pudiente, uh-huh, compraban estas entradas que eran altísimas, uh-huh, para compartir con las candidatas. Yeah. Nos sacaban a bailar, conversábamos. Viejo fresco. Claro, viejos verdes, que claro, le llamaba yo en ese entonces, porque era cabra chica, pues ahora no. Entonces yo llegué comentando eso, y yo justo llego, ponte tú, un día viernes, y el día sábado empieza Sábado Gigante, y Mario, en la introducción del programa, en la presentación, dice, bueno, ya vamos a conversar con Raquel Argandoña para que nos cuente si la toquetearon o no la toquetearon los viejos verdes. Y me cayó pésimo, o sea, yo empecé el Sábado Gigante de mala. Y mi compañera en ese tiempo, que era una bailarina de afrocubano, yeah, empezó a bailar afrocubano con Mario Kreuzberger, y yo lo encontré lo más ordinario, lo más grosero del mundo. ¿Esta cosa? No, una cosa, un movimiento así espantoso. Entonces llega y Mario, al verme esta cara de espanto, me dice, bueno, ¿sabes qué, mijita? Ahora va a bailar usted. Yo le dije, no, yo no voy a bailar, Mario. Sí, me dice, es que vas a bailar. Como una orden, claro, obvio, era el animador del programa. Con esas patillas más encima. Con esas patillas y era topísimo hasta, claro, el día de hoy. Entonces le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no voy a bailar? Y él me dice, a ver, ¿por qué no va a bailar la linda? Porque no pienso hacer el ridículo como lo has hecho tú. Silencio general. Antonio Menchaca me levanta la mano y me dice, te vas fuera. Y me echó. Ya no hay duda del carácter enérgico y decidido de Raquel Argandoña. Una mujer que comienza a forjar desde ese momento la fama de ser una figura controvertida dentro de la televisión chilena. Un aplauso para Raquel Argandoña. A los 17 años fue Miss Chile, participó en el torneo, digamos, de Miss Universo. A la vuelta reclamó mucho porque dijo que unos viejos la toqueteaban en el allá. Tiene 20 años. Hace 5 años que trabaja en la televisión. Empezó trabajando con nosotros en Sábado Gigante. Se fue de Sábado Gigante cuando dijo, no hago el ridículo contigo, Mario. A propósito de este valor tuyo, ¿no? De esta toma de decisión, uh-huh, de no voy a bailar. Finalmente un escándalo para, ¿sí?, la televisión chilena. Sí. El resultado es que te echan y efectivamente
un par de semanas después te llaman de otro canal para conducir un programa. Es un avance. Exactamente. La lógica que uno podría tener. En la historia de Raquel hay muchos grandes sucesos que están ligados a pequeños escándalos que marcan avances de su historia. Sí, pero es que no creo que sean escándalos. La gente le llama escándalos. Yo creo que ser honesta y a lo mejor responder de la manera que tú sientes en ese momento. Además que a mí me provocan para que yo conteste así, yo soy súper simpática, pero si tú me atacás y yo me siento atacada, yo te voy a contestar con lo mismo que tú me estás preguntando. Claramente, no tengo ninguna intención de atacarte por nada. No, pero yo te digo, cuando me dicen, Raquel, ¿qué quieres que te pregunte? Le dije, pregunta lo que tú quieras, ahora tú ves lo que yo te contesto. Pero lejos de ser un retroceso en su carrera, el despido de Sábados Gigantes se transforma en una oportunidad para la modelo. Tiempo después vuelve invitada a Canal 13, pero ahora convertida en uno de los rostros estelares de Canal 9. Yo no sé por qué esto de poner aquí en las tarjetas, full, todo esto, que hay que tomar ánimo, ¿no? Una de ellas ha resultado muy viajera en estos últimos meses y en este último tiempo, y es nuestra invitada del Canal 9 de Televisión de la Universidad de Chile, la señorita Raquel Argandoña. Parece... ¿Tienes ahí un micrófono, Raquel? Estamos muy contentos, por un lado, porque nos amenazaste después de tus buenísimas experiencias en el programa 300 millones de que te ibas a ir por un tiempo largo, pero creo que no te has ido todavía. No, me voy a quedar en Canal 9 de Televisión. Estás un poco vendado de ti, sí. Santi, ¿no? No, sí, tuvimos una muy buena relación de que no se interprete mal, de animadores, de partner en televisión. Pero lo que pasa es que él era muy guapo, muy guapo. Ajá. Muy guapo. Tú tenías lo tuyo también. Yo también, no era nada feíta en ese entonces. Exactamente, al día de hoy tampoco. Y nos juntaron, en María Olga Fernández. Bueno, a mí siempre se me criticó porque yo iba a los programas estelares y cobraba. O sea, yo cobraba mis honorarios porque así tenía que ser. Entonces nadie se me Perdóname, criticó. ¿Esto no ocurría con otras figuras? No, con casi nadie. Yo te diría que yo fui la primera. ¿Y eso a propósito de qué? Les molestaba mucho a los productores y les decía, perdón. A mí me cuesta maquillaje, peinado y vestuario. Y también el tiempo que voy a estar allá, yo lo podría estar disfrutando con mi familia. Por lo tanto, es un trabajo y me lo pagan. Y si no, no voy. ¿Siempre? Siempre. Yo nunca fui a un programa gratis. ¿Esa fue la lógica tuya personal? ¿Ah? ¿Básica tuya? ¿Alguien te asesoró? No, nunca tuve manager. No confío nunca en los managers. Mira qué cosa curiosa. Nunca tuve manager. Siempre yo me veía mis cosas. Perdóname. En estos programas veíamos algunas imágenes. César Antonio habla contigo mientras tú estás siendo parte del público. Sí. Esas lógicas, ¿cómo funcionaban? ¿Hablabas harto? ¿Participabas en distintos momentos? No. Bueno, te invitaba al canal. Yo era en ese entonces... Me decían, Raquel, ¿quieres ir al programa? Ya, tanto. César va a jugar contigo, va a hacer unas preguntas. Y como sabían que yo siempre me prestaba para el show en el sentido de que si me decía una pesadilla, yo se la contestaba. Y además que la gente pensaba en que podría existir esta pareja ideal entre los dos. Eran cuentos que se pasaban las personas y cada uno tenía su pareja. Es más grande que yo, exacto. Eso es lo que quiero ver. No hay caso, no. No, calma. Cálmese, Nino. Yo de Travolta, nada, muy poco. De vestuario, tampoco. Porque veo que la onda ahora es como la de Sabu, tenía que estar yo, así. ¿No? ¿No es la onda esa? ¿A ti no te molesta que te hablen de que eres alta y te pregunten cuánto mides y te digan si estás muy grande, no? No. ¿Ya? ¿Cuánto mides realmente? 1.72 sin suecos. 1.72 sin suecos. ¿Y los suecos habitualmente qué? 12 centímetros, 1.12, 1.84. 1.84. La llegada del color a las pantallas chilenas muestra toda la belleza de Raquel, quien a estas alturas es una invitada habitual de los shows televisivos de la época. Muy bien, Raquel, salió muy bonito. Has cantado muy bien, además con un vestido muy lindo.
preciosos. Ese, el negro te queda muy bien. Sí, es que se, o el escote. No, la verdad es que me lo puse para que no se fijara mucho en la voz, ¿eh? No, la voz sensacional, esa voz ronquita te queda muy bien. ¿Te hizo clase Manolo Otero? Sí, efectivamente me dejó el tono él, ¿no? Ah, qué bien. Sí, sí. Pero será en 1978 cuando una nueva oferta laboral tiente a la glamorosa animadora. Un desafío mayor que no estará exento de críticas. En 1978, una sorpresiva propuesta de trabajo, esta vez desde Televisión Nacional de Chile, seduce a Raquel Argandoña, quien pasa a ser la nueva lectora del noticiero central de la red estatal. Oficialmente y en forma definitiva, el servicio aéreo de rescate SAR suspendió la búsqueda del avión Cessna argentino. 1978, ingresas a, y este es otro ya gran paso en tu carrera, el noticiero central de Televisión Nacional de Chile, 60 Minutos. Me contrató Antonio Ivanovich, que era gerente de producción de Televisión Nacional. Cuéntame el momento, cómo fue la situación en que Antonio te comunicaste. Antonio me llama, yo estaba leyendo noticias en el Canal 9 en ese tiempo. Uh-huh. Que ahora es Chilevisión, y me dice, Raquel, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Ya, perfecto, me dice, juntémonos a comer. No, le dije, yo prefiero en una oficina, ya, te voy a ver. Listo, porque las cosas de trabajo se hablan en la oficina. Por supuesto. Entonces lo fui a ver al departamento de producción, me dice, Raquel, ¿sabes qué? Hemos pensado junto con Patricia Guzmán, que es la directora de prensa, que tú seas la nueva lectora de noticias junto a Petra Dada y Raúl Mata. Cambiaba mucho el rol de programa. Si bien ya habías hecho noticias en otros canales, me imagino más menos formalmente. 60 Minutos era una situación muy impecable. Absolutamente formal. Además, corrección. Que trabajaba con estos dos monstruos, claro, que de repente contaban chiste y yo me mataba de la risa, pero ellos contenían la risa para la noticia porque habían accidente y todo y yo me seguía riendo. O sea, a mí me costó mucho de repente. O de repente, ponte tú, Pepe Abad estaba leyendo y venía un camarógrafo y le sacaba los pantalones y él, pero ni siquiera. O sea, mostraba una sonrisa. Yo decía, por favor, a mí no me hagan eso, porque si no, a mí me echan. Y si ellos lo sugieren, por algo será. La Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros, en mesa redonda, analizaron todos los problemas del transporte urbano. Algunos sectores señalaban que no era un informativo, sino era un espectáculo. ¿Cómo recibías tú a los 18 años estas críticas? Yo creo que cada canal tiene una línea editorial, como pasa acá, como pasa en todos los canales de televisión, que hay cosas que tú no puedes mostrar y hay cosas que sí se pueden decir, pero en otro contexto y con otro vocabulario. Pero yo nunca, fíjate, no, nosotros nos entregaban nuestro libreto y cuando nosotros no estábamos de acuerdo, no, nos trataban de hacer entender por qué teníamos que decir eso. Pero si no, nunca nos obligaron a decir nada que nosotros no quisiéramos, ni a leer nada que nosotros no estuviéramos de acuerdo. Otro detalle importantísimo y una innovación es el hecho del despliegue del look. En el mundo de la moda, una hermosa cabellera corona tu elegancia. Sí. Y el glamour dentro del programa que claramente estaba representado en ti, no en Pepe Bad ni en Raúl Mata. Todos los días yo tenía que salir con un peinado distinto y un vestuario distinto, porque era para atraer a la mujer al noticiario, porque normalmente era el hombre el que veía las noticias en su casa, después que la señora le preparaba su comida. Y la mujer, y integramos a la mujer, fíjate, y fue increíble el rating que tuvo, porque la mujer esperaba y se comentaba si yo repetía o no repetía un peinado y un vestuario todos los días. Me imagino esto tiene que haber sido un bombazo de conversación. Sí. ¿Qué opinaban los políticos, la gente que tenía que ver con el hecho noticioso? Le encantaba. A todo el mundo le encantaba. Y a los cuando tú decían, ay, yo no puedo creer que esta niñita, porque la gente en vez de estar pendiente de la noticia, estaba pendiente de los accesorios, del peinado. Pero igual su señora, ponte tú, yo me encontraba de repente con la señora de los ministros de la peluquería y me decía, quiero ese mismo peinado que lució usted el día martes, ponte tú. No, siempre, mira, la gente siempre critica, pero igual te ve. Desde la tribuna noticiosa de 60 Minutos, Raquel Argandoña se convierte en un referente de la moda femenina de comienzos de los 80. Así es como en febrero de 1981 participa como jurado en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Ocasión en la que una vez más su estampa y personalidad la ponen en primera plana. Lo más increíble es que hasta el día de hoy se recuerda y la gente piensa que yo animé Viña, yo nunca animé Viña. Yo fui jurado una sola vez y punto, no, ¿para qué voy a volver a ser jurado si ya fui jurado? O sea, o me subo a animar o me voy para mi casa al cajón.
Entonces, ya no fue, ya no animé Viña, ya no fue. ¿Por qué después de una trayectoria tan destacada no podrías conducir? No, porque ya es difícil, ya busqué gente más joven, yo encuentro, fíjate. Yo, piensa tú que para mí es una ventaja estar a los 50 años, estar vigente en televisión, porque esto no es Buenos Aires, ni es Europa, en que la gente allá entre más edad tiene más trayectoria y más credibilidad. En este país estamos acostumbrados a niñitas bonitas, con pechuga, con trasero, ¿me entendés? Que hagan escándalo, y eso es lo que dura en la televisión. Conocido rostro de la televisión chilena. ¿Qué fue lo de las pifias en el Festival de Viña 81? Lo de las pifias fue muy claro y muy corto. Yo pensé que las antorchas que estaban ahí prendidas, porque en ese entonces eran antorchas de papel, no las que se usan ahora, presentaron a Arnaldo, que era un boom en ese momento, y quedaron antorchas prendidas. Yo salgo del escenario, porque ese fue el primer y último año en que los jurados salieron por el escenario y ahora no los sientan en las butacas, se paran y se sientan. Y algo me dice Antonio, algo me dijo, saluda o sé sencilla, pero yo parece que no lo entendí. Y yo dije, muchas gracias por ese recibimiento, yo soy de ustedes, de la galería. Y se me olvidó el vestido que andaba chillando. Entonces después dijeron, sí, cómo no, con un vestido de $3,000, que en ese entonces eran $3,000, $3,000 era plata. Entonces dijeron, ¿cómo está loca va a ser de la galería con ese vestido? Bueno, y después todos los días las pifias eran más grandes, entonces dije, ya, les voy a dar el gusto. Y yo saludaba desafiante, como diciendo muchas gracias, porque a lo mejor ellos deben haber querido que yo me pusiera a llorar. No, claro. Y dije, no, me tomé dos whisky en mi casa y yo, pero intacta, con el escote hasta las 3 de la mañana, sentada ahí en el primer asiento. Los coqueteos con César Antonio Santis, uno de los animadores más populares y apuestos del momento, alimentan las suspicacias de la prensa de espectáculos de la época. Rumores que inspiran al director Gonzalo Bertrán para crear un espacio estelar que reúne a la dupla televisiva más glamorosa del momento en Raquel y César Antonio presentan. Se dio todo porque César Antonio era el hombre del momento. Todo el mundo le encantaría animar con César, le encantaba animar con César Antonio Santi, estar al lado de César Antonio Santi, bueno, era como el sueño de cualquier animadora. Y justamente a mí me contrataron para animar el César y Raquel presentan. Fueron 13 capítulos. La verdad es que habían comedias musicales con la Karen Connolly, ponte tú, se veía una televisión que, bueno, que ya lamentablemente no se ve ahora. Bueno, la animación era mucho más pausada, todo era mucho más lento, pero yo te diría que era con más categoría. Esperen, yo tengo la otra zapatilla de cristal. No hay duda ya. Esto es amor. Es todo cuanto yo soy. Y esto es un gran amor. Esto es amor. Primera vez que se da un beso en la boca en televisión, dos animadores, y César me dio un beso en la boca, un beso, no estos besos que se ven ahora, un beso muy elegante y todo, pero igual era un beso en la boca, así que al otro día salía como gran escándalo, más o menos, o el notición de que César y Raquel se habían dado un beso, pero era solamente porque estábamos representando la Cenicienta y el Príncipe. En marzo de 1984, Raquel está en uno de los momentos peak de su carrera cuando decide dar un paso trascendental en su vida.
contrae matrimonio con el más famoso piloto de carreras de Chile, el ex Fórmula 1 Eliseo Salazar. La ceremonia realizada en la iglesia de San Francisco en el centro de Santiago se convierte en un evento mediático. En el 81 se casa Lady Di por transmisión televisiva completa, el país madruga y un par de años después tenemos otro evento de la misma índole, ¿no? Así es. Pero ahora en Chile con Eliseo Salazar y contigo. Así es, lo que pasa es que ahí se unió la lectora de noticias, la única mujer lectora de noticias, a ver, que no suena prepotente, pero era la más conocida. Claro. Y el único piloto de Fórmula 1 en Chile y el que va a haber en Fórmula 1, que es Eliseo Salazar. A nosotros nos casaron en el canal, en Televisión Nacional de Mentira, cuando yo leía las noticias en el Día de los Inocentes, un 28 de diciembre. Yeah. Nos casó nuestra directora Patricia Guzmán, pero no se desmintió. Entonces la gente pensó que nosotros nos habíamos casado, esas típicas tonteras que uno hace las bromas. Pero después Eliseo se casó al poco tiempo, solamente por el civil, y se fue a Londres a vivir con su mujer. ¿Cómo se casó? Se casó porque era una polola de toda una vida. Entonces él me llama después de este matrimonio ficticio y me dice, Raquel, ¿tú te quieres ir conmigo a Europa? Le dije, este tipo está loco. Le dije, hay que correr auto, está loco. Yo estaba en mi mejor época profesional. No, le dije, por ningún motivo. Ya me dijo, pero yo no me voy a ir solo. Y al otro día, abro la tercera y sale él con su novia de toda una vida, María Eugenia de Diego, que se llama en ese entonces, se llama porque no ha muerto, y se fueron a vivir juntos. O sea, se casaron por el civil, no por la iglesia. Pero, perdón, ustedes tenían una relación, pinchaban, no, nada, habíamos salido a... Porque él me vendía la pomada que no tenía plata, entonces yo lo único que lo hacía gastar era una bebida, ¿me entendí? Entonces después llegaba a mi casa a comer, porque me vendió la pomada que no tenía plata y tenía todos estos auspiciadores del mundo. Exacto. Bueno, cuento corto, él siempre me escribió. Y me llamaba por teléfono. Entonces, que me echaba de menos, que me echaba de menos. Le dije, mira, si algún día quieres algo conmigo, nunca te cases por la iglesia, porque yo el día que me case me voy a casar de blanco. Dicho y hecho, cosas del destino, nos pusimos a pololear, él se separó, nos pusimos a pololear y nos casamos por el civil y por la iglesia. Nos casamos en la iglesia de San Francisco. Y me recuerdo yo que Eliseo pidió en la comisaría más cercana que fuera un poco un orden, que fueran carabineros por si se producía algún problema, y solamente pidió dos. Y nosotros vamos llegando, yo me acuerdo perfecto, que yo voy llegando a la Alameda y la Alameda estaba cerrada, llena de gente, yo no podía pasar. Alejandro Schumau manejaba mi auto. Y mi papá se quería bajar para hablarle a la masa que por favor dejaran pasar este auto. Y mi papá, no seas loco, no hagáis tal en bajarte porque lo menos que te van a pegar es un combo. Nos demoramos casi 3 horas en llegar de Plaza Italia, donde estuvo la iglesia de San Francisco. Era imposible. Yo, Raquel, te recibo a ti, Eliseo, como esposo y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El tema de la conversación y lo que siguió alrededor de esto, me imagino, prensa, telecena. Prensa, nos fuimos a Ralún, nos persiguieron los paparazzi para Ralún, que fue al sur de Chile. Bueno, también se comentó, porque yo mandé a hacer globos negros, ponte tú, también se dijo que todo lo había... ¿Se comentó? ¿Qué se comentaba? Se comentaba que por qué yo esta excentricidad de hacer globos negros. Puse globos negros, me acuerdo que el matrimonio fue en La Estancia, que ahora ya no existe. Yo te digo, fue increíble. Los regalos no fueron muy buenos, ¿eh? No es por pelar. Pero la fiesta fue comentadísima. Salió en El Cosa, en todas las revistas de espectáculo, en todos los canales. Figúrate, pues se cerró la Alameda. Así es como Raquel, junto al astro del volante, parten rumbo a Europa, quedando en suspenso la carrera televisiva de la animadora. Raquel y Eliseo están casados y en Europa, donde él participa de la Fórmula 1. Ella no piensa en la televisión, pero aquí no la han olvidado. ¿Hay mucha nostalgia estando fuera? Sí, la verdad es que sí. Bueno, tú echas de menos a la gente, el cariño a la gente. Eso tú no lo ves en ninguna parte del mundo. Eso cuando vas para la casa, te invitan a tomar un traguito, un asadito. Eso es rico. Esa amistad que uno tiene con los chilenos, ese calor humano, no lo encuentras afuera. Ahora es rico, me gusta vivir afuera porque la mentalidad es distinta. La mentalidad europea es rica, te digo yo, es más liberal, nadie se preocupa lo que hacen ni con quién anda, y eso es rico, pero de todas maneras he hecho de menos mucho Chile. Al cabo de unos años, Raquel vuelve a instalarse en Chile, donde rápidamente recibe un tentador ofrecimiento desde TVN.
ser la protagonista de una superproducción histórica dirigida por Vicente Sabatini, basada en la vida de Catalina de los Ríos y Liz Prager. La temida Quintrala. A ver, La Quintrala fue un capítulo muy importante en mi vida. Yo recuerdo que estaba casada con Eliseo Salazar y Manfredo Mayol, que era gerente en ese entonces de Televisión Nacional, me llama un día y me dice que quiere conversar conmigo y que si tenía interés de hacer una miniserie. Yo dije, miniserie, yo he hecho de todo, pero actriz no soy. Entonces me ofrece el papel de La Quintrala. Yo competía con actrices que habían estudiado. Yo a ellas las entendía, el malestar que a lo mejor sintieron. Me encanta tu estado de comprensión permanente con el público. No, ¿sabes qué? Pero lamentablemente los oficiadores decían, nosotros oficiamos siempre cuando sea la regla argantoña. Nosotros antes de empezar La Quintrala fuimos con la producción de La Quintrala a Puerto Montt a hacer una escena de espiritismo, una sesión de espiritismo. Era voluntario, yo fui, y la medium puso la mesa típico. Empiezan a invocar, digamos, los espíritus, y en esto aparece La Quintrala. Y la copa se iba al abecedario, y está así, no, los números y el abecedario. Ah. Entonces, la medium dice, ¿quién eres? Entonces ella dice, La Quintrala. Y se dirigía la copa a mí, yo decía, Dios mío, yo me puedo morir. Y decía, claro, tú te haces la valiente, pero estando ahí, uno nunca sabe. Quería dirigirse a mí, entonces me dice, sí, yo le quería hacer una pregunta, le dice la media, entonces me dice que sí. Entonces yo le dije que yo la iba a representar en esta miniserie La Quintrala. Entonces me dice, ¿qué le parece? Entonces me dice, sí, no, como que le da lo mismo. Entonces yo le digo, ¿cómo quieres que te represente? Entonces me dice, que La Quintrala no quede tan mala, porque La Quintrala sufrió por su hijo. Yo nunca tuve miedo, nunca sentí nada. Ahora se sintió. Yo nunca sentí, pero yo siempre creo que cuando hablo de La Quintrala, fíjate, no estoy loca ni mucho menos, pero siempre se hace presente algo. Juan de Moya, eres muy apuesto. Pero pasando de regio. No, sí, porque estos tontos me decían que los besos había que darlos en forma natural, y después supe que había una técnica, pero yo pagué el noviciado, pero no importa. Además, ¿para qué tal? Pero no me quejo, sí, no me quejo porque lo pasé bastante bien. No hay problema. Dios mío, no te mueras. No. Una de las escenas que más me gustaron, que creo que va en el capítulo 5, es cuando La Quintrala tiene su hijo. Y su hijo se enferma de sarampión. Ella ya estaba buena. Ella estaba creía en Dios, se había entregado a Dios, iba a misa y todo eso con su confidente, era el Fray Juan. Y ve que su hijo le dice, por favor, Dios, ayúdame. Y ve que su hijo se está muriendo y su hijo muere. ¡No! ¡Marcelito! Si él no puede, otro podrá. Si Dios no puede, otro podrá. Ahí yo lloré de verdad, yo lloré de verdad. Yo no era mamá todavía, yo estaba recién casada. Y yo actué con un chicoco que tenía 7 años. Y esas lágrimas me salieron de verdad porque el chico actuó muy bien. Y era como que te despedías de algo tuyo. Y lo hice, y fíjate que para no haber estudiado nunca teatro, actuación, claro que tuve clases intensivas, no lo hice mal, no para ganarme un Oscar ni mucho menos, pero salí bastante digna del papel, es lo que dicen los entendidos. La impredecible Raquel ha cumplido con creces el desafío de protagonizar la costosa miniserie. Sin embargo, está consciente de los riesgos de continuar por la senda de la actuación. Su planificado actuar le indica que debe tomar otros rumbos. Dijiste alguna vez también que tú, personalmente, eras más bien calculadora que sentimental. La verdad es que sí.
Soy bastante calculadora en lo profesional. Mido los riesgos. Trato de no equivocarme. Porque es muy difícil esta profesión, Raúl. Y usted lo debe saber, no digas, mucho más que yo. Sí. Sí, no lo había. O sea, es fácil llegar arriba, lo difícil es mantenerse. Y ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. A veces es más vale quedarse en su casa que aparecer en televisión haciendo cualquier cosa, porque eso puede ser un error. Y un error garrafal. Así es, como en el año 1988 vuelve a ponerse bajo las órdenes de Gonzalo Bertrán para conducir junto a Javier Miranda el famoso estelar Martes 13. Raquel Argandoña. Gracias. Estar con ustedes cada martes es lo mejor, sinceramente, que nos podía ocurrir este año. Me tocó Martes 13 con Javier Miranda, que era una pareja como, entre comillas, dispareja, porque Javier era un poco bajito, yo más alta. Se hacía un concurso que era un 2-3 en el café. ¿Qué polo de la Tierra se inclina hacia el Sol entre el 21 de junio y el 21 de septiembre? El polo norte. Correcta la respuesta. Penúltima pregunta. Arica es la ciudad de Chile donde menos llueve. ¿Cuál es el promedio anual de lluvias? ¿Entre 1 y 2 milímetros, entre 5 y 6 milímetros o entre 9 y 10 milímetros? Entre 5 y 6, me parece. Incorrecto. Lamentablemente, entre 1 y 2 milímetros. Tenía el promedio de lluvia en Arica... ¿Perdón? Tendría que ser una de las dos, entre 1 y 2, claro. Claro, el promedio de lluvia en Arica es de 1,1 milímetro. No, pero lo pasábamos realmente sensacional. ¿Y sabes qué? Lo bueno que después de cada programa, aunque termináramos tardísimo, nos íbamos a un lugar a tomarnos un traguito, a comernos un sándwich, todo el equipo. Entonces era, se producía ese entorno como de familia, como de unión. No como ahora, que muchas veces tú terminas el programa chao, chao, y cada uno se va para su casa y lo revisáis dos días después, si es que revisan el programa. Nuestra próxima visita viene directamente desde España. Es el artista hispanoamericano que ha impuesto su manera de cantar mezclando la música con la interpretación teatral. Como les iba diciendo, ya ha ganado 50 discos de oro y un disco de uranio por la venta de 50 millones de long play en el mundo. Hoy ha regresado a los primeros lugares de ventas y popularidad con su nuevo álbum, Las apariencias engañan. Martes 13 recibe esta noche al sin igual Rafael. En esos años era una televisión glamurosa, nos preocupábamos mucho del vestuario, de la escenografía, de los invitados. No, si era la gente iba vestida de alta noche, no ahora con jeans, una chaqueta y una polera. Me gustaría que esos aplausos con el cual me recibieron cariñosamente se largaran para compartirlos con todo el equipo que dirige nuestro director Gonzalo Bertrán. Y por supuesto también, aquí ha nacido no solo mi compañero de animación, sino que un gran amigo, Javier Miranda. Raquel está contenta. Ha disfrutado su papel de animadora estelar junto a Javier Miranda, pero no volverá con una segunda temporada. Sus declaraciones a una conocida revista desatan una nueva polémica en su vida.
Una vez concluida su primera temporada en la conducción estelar de los días martes, Raquel Argandoña no renueva contrato en Canal 13. Se comenta que su salida de la estación se relaciona con las polémicas declaraciones que la animadora realiza a una conocida revista. Fue porque la revista Cosa me hace una entrevista y entre las preguntas que me hizo Raquel, yo en ese momento estaba saliendo, pololeando, ahora no se usa, pero en ese tiempo era pololear, con una persona de aquí. Entonces me dice: Raquel, tú si en este momento quedaras embarazada, ¿qué harías? Entonces le dije: bueno, yo tendría un hijo. Entonces me dice: sin estar casada, dije, yo tendría un hijo con o sin libreta, porque yo estaba en contra del aborto. Entonces, obviamente, el periodista aprovechó, titular en la revista Cosa, tendría un hijo con o sin libreta. Entonces, eso obviamente molestó a Canal 13, Canal Católico, y me llamaron y me dijeron por este titular, chao. Fui despedida de Canal 13. Pero igual no me gustó haber salido así de Canal 13, porque yo creo que de los canales tú siempre tienes que salir por la puerta ancha, porque uno nunca sabe lo que te va a deparar el destino. Uno de repente vuelve y, pucha, qué rico llegar a una parte que te acogió bien, que estuviste bien profesionalmente. Entonces, salir en mala no es bueno. Luego de su partida desde Canal 13, Raquel retorna fugazmente al noticiero de TVN y al programa político de entrevistas La Hora D, en el mismo canal. Yo entrevisté, el conductor de ese programa era Igor Entrala, y uno tenía que entrevistar a un político. Uno era el villano, digamos. Y a mí me correspondió entrevistar a Jaime Guzmán. ¿Cómo lo tengo que tratar? De señor Guzmán, don Jaime, Jaime, o tal vez de señor candidato. Jaime. Jaime. Y yo, Raquel. Recuerdo que inventé un viaje, imaginario, obviamente, a Jamaica con él. Lo voy a invitar a un viaje imaginario. Vamos a viajar, teniendo conocimiento que esté frío, lento, a Jamaica. ¿Qué le parece? Muy húmedo. Ay, pero el sol no se ve, ¿no? Es que ¿sabe lo que pasa? No, Raquel, no. Es que, ¿sabe? A mí me molesta igual el exceso de calor que el exceso de frío. Oh, y en eso yo veo el mapa, se me confunden los países, los climas, y dije, ni loca. Yo le dije, lo siento mucho, pero usted lo embarco para Jamaica. No, usted va a Jamaica. Bueno, imaginariamente. No, ya lo dije yo. No me cambien el lugar. Me dice, muy bien, bueno, nos vamos a Jamaica. Ya, le dije, nos vamos en economy. Entonces me dice, no, pues me dice, no, si yo me voy contigo, nos vamos en first class. Yo dije, me cambiaron al invitado. Ahora, bueno, nos vamos en avión. ¿Qué le parece? ¿En primera? Y ahí empezamos, y él fue, pero lo más entretenido, que hasta el día de hoy, dicen que en la UDI, hasta el día de hoy, de repente, cuando recuerdan a Jaime Guzmán, ponen esa entrevista. Y el otro día me llega a mi casa, tocan el timbre, y el de la recepción me dice, señor Raquel, le vienen a dejar una caja a nombre de don Jaime Guzmán. Y dije, es broma. Venía el chofer con una caja de bombones maravillosa, con una tarjeta. Entonces me decía, Raquel, nos vemos en Jamaica, Jaime Guzmán. Lo encontré realmente genial. Durante la década del 90, las apariciones en televisión de la exmodelo se hacen cada vez más esporádicas. En 1996 se convierte en concejal por la comuna de Pelarco en la séptima región. Y 4 años después, en la alcaldesa de la misma localidad. Pero es en el año 2003 cuando la animadora vuelve a estar en el centro de la polémica. Fiel al estilo directo que la hizo conocida, responde en duros términos a las interrogantes de Vivi Kreuzberger. Estoy cansada de que se haga la víctima. Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad el día que él quiera. ¿Es una broma? ¿Quién dijo eso? Y la voy a repetir. Estoy cansada. O sea, ni siquiera me das la opción de cansada a cansado. O cansado, claro, por ejemplo. O cansado. Fue terrible, la verdad es que yo lo recuerdo y fue terrible. Yo me imagino que la cita alcaldesa. Empieza a festinar el cuento de la separación mía con Eliseo. ¿Por qué crees tú que ella...? Yo no sé, fíjate tú que me vino como una iluminación divina en este momento.
Y sería súper bueno que después de esto supiéramos la firma, po. De verdad, ¿por qué no se ha dado la nulidad, no? ¿Viste tú, Raquel? Exacto. ¿Alan Barré? A ver, no. Bueno, que todo el pueblo quiere saber. Yo tenía una furia. Yo decía, ¿qué le dio con festinar con el cuento? Y hasta que me tenías chata. Y yo ahí donde le dije, ¿sí? Raquel, ¿lo dijiste tú? Si lo dije, no es el momento para justificarlo, ni tampoco es un tema para discutirlo acá. Porque es lo mismo que yo dijera por qué te dejó el marido, si te dejó por una prima o por una prima hermana o por una hermana. Creo que no es lo lógico discutirlo en él. Nos fuimos a comerciales y obviamente salí y me echaron al tiro. Dijeron que el público me había echado. Yo creo que me echaron los del canal, los de la producción, porque fue un terremoto. Yo me fui a comer y entonces voy a la comida de esa noche y un amigo me dijo, ¿dejaste llorando a la Didi Crosby? Y le dije, ¿pero cómo la dije llorando? Y estaba muerta la risa en los comerciales. Entonces esto se produjo después de los comerciales. Algo pasó que fue chocante y todo. Y dije, bueno, ella me buscó. De ahí en adelante, la carrera televisiva de Raquel Argandoña vuelve a brillar. Transita por diversos programas, canales y funciones, tales como El Baile de TVN y SQP en Chilevisión. Me llama Rodrigo Anús y me dice, Raquel, quiero que seas comentarista de Viña los 15 días que dura el festival. Bien, partí para allá, súper bien pagado, lo pasé súper bien, además que el grupo en ese entonces de SQP era muy rico. Está el Chico Pérez, Nacho Gutiérrez, bueno, Jennifer Warner, obviamente. Estaba la Carola Julio, o sea, era otro tipo de gente, el cual era otro de ese coupé. A mí me encantó trabajar ahí. La verdad es que tengo lindos recuerdos. Pero su vuelta definitiva a la animación se produce en 2007, cuando junto a Lucho Jara se pone al frente del estelar Vértigo Versus en Canal 13. Estamos contentos de estar acá, se ha dicho de tantas cosas que han hablado de nosotros en todos los programas, en la mañana, en la tarde, que nos llevamos mal, han dicho. Sí, estamos peleados con la química. Finalmente estamos aquí y yo creo que nos vamos a llevar bien, Raquel. Yo también creo que sí. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, yo creo que nosotros tenemos química. Yo tengo otra pregunta, ¿cuándo me vas a empezar a decir Lucho? No me gusta decirte Lucho. ¿Por qué decir Luchito? No, me gusta decirte Luis. Es como más... No sé, ¿por qué te gusta que te digan Lucho? La dupla televisiva vuelve a reunirse unos meses después en la movida del festival. Yo les voy a contar una cosa. Yo cuando la vi por primera vez a Raquel Argandoña fue el año 85. Ella animaba regia, estupenda, sólida. Andaba en un Mercedes blanco. Oye, en un Mercedes blanco, regia. Y yo trabajaba de coro en un programa que se llamaba Raquel y César Presenta, ¿te acordás? Sí, ¿no? Me acuerdo perfecto. Entonces, tú cantabas con la Miriam Hernández en el coro. Sí, sí, exactamente. ¿Y sabéis cuánto nos pagaban? ¿Cuánto? 8.888 pesos, menos del 10% con boletas. Sí, es verdad, pero a ver, saquemos la cuenta ahora. ¿Cuánto te pagan a ti y cuánto me pagan a mí? Me gustaría ganar tu sueldo. Y llegaba en un traje precioso blanco y aquí ha pasado el tiempo y estamos los dos recibiendo el cariño de ustedes. Para nosotros es un privilegio. Muchas gracias. Bienvenidos a 1810. ¿Cómo andan esos patriotas? Lo que viene es más conocidos. Los realities 1810 y 1910. Y su regreso a TVN, esta vez como panelista estable del matinal Buenos Días a Todos. Una larga carrera de casi 40 años en televisión. Es polémica, indiscutible, pero es una super figura. No todos los martes podemos contar en estos últimos minutos de nuestra hora con la presencia de una mujer tan bella como mi siguiente invitada. ¿Se imaginan quién tengo aquí a mi lado? Ha animado a los principales estelares, ha conducido noticias, ha hecho teleseries. Raquelita Argandoña. Raquel Argandoña. Raquel Argandoña. Uno da la cara, pero el trabajo lo hace la gente que está detrás de las cámaras, ya sean los camarógrafos, los periodistas, los técnicos, los productores, los editores. Pero la estructura del programa está. A nosotros nos toca la parte fácil.
y es los que ganamos más, es lo que menos trabajamos, y eso es verdad. ¿Existe algún parecido entre Raquel Argandoña y la Quintrala? La misma. La televisión, yo creo que cultiva, la televisión te entretiene, te acompaña. Hay mucha gente que está sola, así como de repente te acompaña en la radio, te acompaña también la televisión. Ponte en actitud, con actitud, así con el pie, así como yo. Yo quiero estar en la arena. Y son seis. Me gustaría ver programas de calidad. Me gustaría ver que volviera el respeto hacia la gente. Sobre todo que haya una línea editorial en los programas de farándula. Porque ya que yo creo que ya hemos llegado al límite. Yo no sé qué más vamos a poder sacar. Yo creo que somos seres humanos, en que tenemos familia, en que una cosa es la televisión y seamos gente conocida, pero detrás de nosotros hay gente que no tiene nada que ver con este mundo, en que sufre los comentarios, los dichos, las imágenes que de repente aparecen en la televisión en estos tipos de programas. Yo creo que debería volver el respeto. Siempre vigente, siempre directa, única. Como Raquel Argandoña.